Seguimos informando desde colaboren el con las distrito de Chilca, autoridades hasta del donde han llegado alcalde de vecinos Quito, del sector de recuperadas Ocopilla por hasta nuevos aquí, el vecinos Jirón que hayan Llerena hecho y cerca construcciones. al río Chilca en este distrito, quienes vienen Esperando reclamando por por la medidas. falta de agua. Perdón, nosotros no tenemos agua desde el inicio de la pandemia. Cada año se nos corta el agua y nos dan agua con cisterna. Este año nos están dando solamente dos veces por semana, los días martes y los días viernes, pero el agua nos dan muy medido, tres. ¿Quiénes son los responsables, señora? De la municipalidad de Huancayo. ¿Por qué? Porque ellos han hecho un convenio con el barrio de San Francisco y les han, inclusive el alcalde les ha regalado más de 20 tubos de agua para que el agua lo canalicen y lo entreguen al barrio San Francisco, dejándonos a nosotros desabastecidos de agua. No tenemos agua. Vemos entonces que gran cantidad de pobladores del sector de Ocopía han llegado hasta este evento que se estaba organizando de parte del gobierno regional de Junín, que trataba de la descolmatación del río Chilca y la presentación también de la obra de canalización, y ellos vienen protestando en este lugar. Porque es importante obra. Es un compromiso del gobierno regional, por favor, de la municipalidad señor alcalde, de Ontario, que nunca se olvide de este barrio, porque y así vecinos, lo vamos a esperar también siempre, para ustedes. Porque no tenemos agua, señorita, 4 días, 5 días sin agua y no es dable. Mañana tengo sesión de consejo, el día jueves les espero a las 8:30 de la mañana en la municipalidad, en el despacho de alcaldía para tocar este tema. Por favor, vecinos, conmigo nunca han hablado, yo no he tenido ningún tipo de diálogo, ni siquiera conocimiento de lo que ustedes están solicitando. Pues tenemos que dialogar en un lugar adecuado. Acá usted no puede venir a gritar. Señor alcalde, invito acá a esta avenida. No, 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 no. A ver, vecino, estamos quedando para el día jueves. 8:30 de la mañana, le espero en la municipalidad, vamos a conversar como personas, vecino. Alcalde, conmigo nunca han hablado. No pertenece al consejo. Señor alcalde, ¿cómo funciona a ver al municipio? Se supone que nosotros tenemos que hacernos la queja contra la señora que nos tiene que mandar el agua, que es la señora Rosa, si no me equivoco. Para nosotros nos comunicamos con ella, nunca nos da solución. ¿Qué nos dice? Vayan al alcalde, acérquense al municipio, acérquense al alcalde, el alcalde que les dé solución. Y ahora el que reparte el agua, ¿qué nos dice? No, suficiente, dos baldes de agua. Yo, señor alcalde, le reto a ustedes para que viven con dos baldes de agua para la semana. Y no nos da, no nos alcanza. A ver, el jueves 8:30 de la mañana yo les espero. Yo he conversado con un grupo de vecinos del otro lado, ya donde están haciendo el proyecto de mejoramiento de las redes de agua potable. Yo les he hecho la propuesta a ellos para que en vez que estén padeciendo con la UGM, pasen a Sedán Huancayo, y se han negado rotundamente, no han querido. Ahora ustedes, por eso, yo recién me estoy enterando del tema, pero si ustedes quieren pasar a Sedán Huancayo, no tenemos ningún problema, porque hace un mes aproximadamente recién hemos retomado las riendas de la empresa. Que el alcalde, según el de ahorita nos acaba de decir que desconocía que a nosotros nos afectaba, ha dotado de tubos, él mismo ha dotado de tubos, y lo acaba de afirmar, al barrio San Francisco. Entonces la captación de agua se va al barrio San Francisco, a nosotros nos están dejando sin agua, no tenemos agua. ¿Cuántas familias son perjudicadas? Quedan unos 2.000 familias, porque somos pasaje Esperanza, pasaje Aurora. Estos son las primeras irregularidades que estamos encontrando en Sedán Huancayo después de haber retomado el control hace aproximadamente un poco más de un mes. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas circunstancias, vamos a acudir al Ministerio Público ante las entidades pertinentes para que se pueda investigar. No solamente es esto es un granito de todo el desierto. Nosotros estamos ya haciendo las investigaciones. Yo he solicitado en mi calidad de presidente de la Junta General de Accionistas que se pueda realizar una auditoría de los últimos 10 años de gestión. Para nadie es un secreto que Sedán Huancayo ha servido como una caja chica, una agencia de empleos para todas las gestiones que han ingresado. Es por eso que tenemos muchos, funcionarios entornillados que no querían salir. Listosos, vamos a aceptar de que esta AJAS pase a Sedán Huancayo, que es lo que queremos, porque las normas determinan que todas las AJAS, la UGM, en algún momento tienen que pasar a la EPS, en este caso Sedán Huancayo, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Pero los vecinos del otro lado de Copilla se niegan, no desean pasar a Sedán Huancayo, pero en este caso estamos viendo otras opiniones. Hay que formar una comitiva en este momento para poder, si es posible, mañana mismo ustedes poder solucionar el tema. De una vez, sesión de consejo. El día jueves.